Team Family. Este es el campeón. ¡Vamos, campeón! Family. Este es el campeón, La familia es completo. El campeón, míralo, era su polla de el campeón. Estamos quedados porque todo viene a atacar, bicho. Míralo, aquí está. Aquí está. Aquí vamos a tope, familia. Ya estamos otra vez liados. Hombre, claro, por supuesto. A ver qué pasa. El alma de la fiesta. Hoy he venido. Menos más que ha venido, que se lleve el cenizo. Vamos a ver. Hoy no hay cenizo. Hoy no están a las calles, ¿no, chino? Hoy hay alegría. Hoy hay alegría en el cuerpo, ¿no? Vaya. ¿Cuánto tiempo vamos a estar sin salir? Yo me he tirado dos meses. Dos meses sin salir. Ay. Madre mía. Y todo a plomo. Hicimos a plomo. Hombre, claro. Claro. Vamos a ver. Vamos a ver, claro, tío. Las cantidades hemos llegado y hemos puesto rápido. Rápido, estamos compitiendo. A esperar la picada. A esperar la picada. Ahí, hoy viene tío. Fuerte, hoy viene poderoso porque. Tío, la punta y coco. Luego le meteremos unas americanas. Unas navajitas, ¿no? También. Y una sardineo y un sardineo. ¡Hombre! El chucho, vamos a quitarle el chucho hoy otra vez. Chucho, viene en busca del chucho. Hoy vengo en busca de la chucha, de la chucha. ¿Vas a meter sardinita también? Tengo para el chucho una sardinilla. ¡Ay! Vamos a ver. Madre mía de Dios. El agua está tremenda. Está buena. La villa. Pone coeficiente de marea, pone una alta de coeficiente, 105. Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué hora es? Las 10 y 5. Oh. Aquí a 5 minutillos ya hay algo. ¿Hay algo? Sí, ya. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Ahora seguimos contando, ¿vale? Venga, vale. Ahora seguimos, compañero. Venga. Venga, compañero. Bueno, familia. El cebito. Choco, que ya lo tenemos metido, americana, que se están viendo cómo se menean, copia costa. Patica de pulpo, que vamos a catarla por primera vez, la coreana para mozuelo y titilla de palangre congelada que teníamos ahí de antes de que nos confinaron. Y ya está, supuestamente, vamos, iba a ser más temporal y tal. Pone que luego se levanta. A partir de las 3 de la tarde se levanta bastante más aire y a lo mejor pues hará más horas. Y hemos traído un cebete para ir a por los rábalos y a por los jarros, pero hemos llegado y nos hemos encontrado como que estaba el agua más tranquilona. Vamos, está buena. El choco lo tengo ya ahí echado con unos 40 metrillos. Y una americana, pues... 10 metrillos, por ahí vamos a ir probando distancia y ya está. Vamos a ver el cebito que trae el chinito y Teodorito. ¿Qué cebo traes tú hoy, si no? Hoy traigo tita, choco y sardina. ¡Ah, hombre! ¡Chucho que nos falte! En nuestra jornada de pesca. Estamos probando ahora con la sardina y con la tita. Ya mismo le voy a meter choco. Vamos a ver. ¿Verdad que para los zarguillos, para los róbalos está el agua cojonúa? ¿No? No sé si quiere pasar alguno. Vamos a ver. Por lo menos no nos vayamos de bolo. Vamos a ver. Hoy hay 8 cañas pescando. Un más se nos tiene que dar para no coger nada. Que sea un besugo. Hombre, besugo lo va a coger el Teodoro y que se va a estrenar. Como un besugo, hay que darle gracias a Dios. Venga, vamos a ver lo que trae este doro. Madre del amor hermoso. Vaya bicho. Pero has comprado para cebo, ¿no? Ay, eso no es que se haya cogido ni nada, familia. No, eso es el cebo de hoy. Eso es el cebo de hoy. Vamos, este doro, explícame. Explícame lo que trae. Esto es el cerete de hoy. Venga, vamos al lío. ¿Qué traemos? Madre mía. Ay. Esto es caramelito. Esto es un caramelo, tío. Fresco del día, ¿no? Fresco del día. ¿Qué más traemos? Venga, vamos a ver. Pues mira, traemos sardina. Sí. Traemos americana. Ay. Traemos coco, traemos funda, traemos pulpo. Y la navaja. Y la navaja. Que no nos puede faltar.
en la jornada de pesca. Estamos en la jornada de pesca. Cuéntame lo que viene a hacer tu estrategia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hombre, hoy tiraremos lo que caiga, a ver si cae, hombre. Hoy va fuerte, yo es que hoy sé que hoy va fuerte. Hoy voy fuerte, hoy voy fuerte, tío, las cosas como son. Estamos. Pero a ver qué tal, a ver lo que se da el día. Sí, porque ya os digo, 8 cañillas... Así que algo tiene que caer. Esta caña que está en banda, que la ha lanzado hace una mejilla y está en banda. El bicho gordo. Vamos a ver. Nada, ¿no? Vaya, está tensala y quietecica para ahí. Déjala ahí, déjala ahí. Venga, seguimos, familia, vamos a darle fuerte hoy. ¿Qué os parece el pincho? Está ya cazapapa para que no lo vea el pescado. ¡Yay! Está tumbado para que el pescado no lo vea de frente. Peño, anda que no va a notar la picada, si le pica algo. ¡Wow! ¿Esa es tu técnica de pescadera? Así notas la pica pronto, ¿no? Venga, si notas algo me pega una voz que te grabe, ¿vale? Venga. A mí vuestras pescas no me interesan. Anda. Oh. Él viene por el chucho. Él viene por el chucho. Con la chucha. Yo cada uno que pesque como quiera. Él viene a... Él ya dice que de 24, que de 20 kilos para abajo, que ya, no quiere nada. No quiere nada. Ya ha puesto el listón en 24, en casi en 25 kilos. Bueno, su padre, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo va la jornada hoy? Hoy bien. Hombre, el agua está buena, está todo bien, pero no corre aire ni nada. Se puede pescar, hoy nos puede dejar el tiempo. Pero todavía ninguna picada. Es verdad que yo le eché la mano en el hombro y tenemos que guardar la distancia en la mella porque... Hombre, por eso. No es por el bicho, sino por el cenizo. Vamos a ver. Yo creo que no pillaremos nada hasta que no rompa el maleficio. ¿Te duro? No creo que no pillamos nada. Vamos. Hombre, algo habrá que caer. Hombre, algo... Coño, hay 8 meses. 7 u 8 meses que le compró su Adoni nuevo. Y yo creo que la Doni... Un año. Ya hace un año, si fue antes del primer confinamiento. Un año y no se ha estrenado. Sí, se van a... Está a 300 metros y se va a enganchar, ¿no? Sí, sí. Hace ya un año que compré la Doni y ¿qué ha pasado? Y cero patatero. Desde que lo compró. Cero patatero y nada. ¿Quién ha sacado más pescado que el Teodoro? ¿Quién ha sacado? ¡Eh! ¡Chaveado! ¡Eh! ¡Ha sacado más picado! Dile, tú. Adrián, dile, ¿la viste que repaso también? Dítelo. ¿Te ríes, no? Dítelo. Se ríe. Es verdad. Es pesca más que todos vosotros. Hombre, ¿y la jefa? ¿Y la jefa? ¿Cuánto está con la herrera que te con ella en la cara? Que no, vaya, a parar. Hombre, así mismo. Todos hemos sacado pesca pena, pero... No, yo. Estamos. Me gusta hablar la verdad. No, yo. Podríamos probar de una manera. ¿Cómo? A ver. Cortándote la coleta. ¡Ay, eso sí que no! ¡No! ¡Ay, eso sí que no! ¡Con la navaja! ¡Ah, es plan, tijeretado! A lo mejor ya entra pescado. Ya entra bien. No, la coleta. No, la coleta. La coleta es la fuerza. ¿No? Claro. Hay que te la corta y ya todo ya no. Sí. Si hoy saca a algún bezugo el Teodoro. Yo y hermano le sacamos bichos seguros. Hombre, claro. Mira,
aquí ya en banda. Mira, punto. Que me quedo. Ya está el bicho, ahí. No, se te ocurra, ¿Trae? ¿Qué tienes puesto, la navaja? No viene nada. Bueno. Si te ha traído el plomillo para atrás, una milla te la ha soltado. Vamos a ver. Claro, y esa no es la Dani. Esa no es el Diani. No viene nada, ¿no? Bueno. Nada, cero. Nada, familia, seguimos machacando. Mírame. No. Buena pesquera, ¿no? Es el tuyo. Coño, pues mira, por lo menos. Míralo, ese. Correcto, tú contáis. Míralo, ha recuperado el plomo que ha perdido antes, tío. Sí, ¿no? Claro. ¿A ese? Ah, que está el de la caña que la ha enganchado. Vale. Oye. ¡Ole! ¡Ya llega la hora! ¡Llegó la hora! ¡El Teodoro se ha estrenado! ¿Y cómo viene? ¡Madre mía! Viene, pero de la vía. Vamos, en la vía Ico perdido, ¿eh? ¿Quién se la dedica? ¿A quién se la dedica? La dedico a mi Normi. ¡Ole! ¡A mi Normi! Bueno, chiquitilla, pasas de huerta. Es pequeña, pero es para mi Normi, lo siento. Es cacharrao. ¡Ay! ¡Lo siento, cacharrao! Venga, y de huerta al agua. Bueno, el primer maleficio está resuelto. Correcto. ¿Vale? Correcto. Lo que pasa que falta el Diori. Lo hemos visto de acá pescado. Ahora falta que este se estrene. Que yo creo que hoy va a ser el día. Después de un año yo creo que vamos a vete. Sacar, güey. ¡Ya se ha estrenado! Teodoro, una pequeña entrevista. ¿Qué te sientes? Oh, una ilusión muy buena. Muy buena. Que después de un año con el carrete Adoni 7000. Ahí va. Por favor, caballero, le estamos haciendo una entrevista. ¿Puede tener usted una milla de educación y mirar a la cámara? Sí, señor. Ahora. Venga. Caballero, ¿qué se siente? Pues se siente bien. Una sensación muy buena. Un cosquilleo en la barriga, ¿no? Un cosquilleo en la barriga. Hombre, muy bueno. Ya un pequeño, pero. Ya va subiendo, ¿eh? Ya va de categoría para arriba. Ya no hemos estrenado. Y esta va con el mismo
gusano con el mismo gusaneo va para adentro. ¿Sí? Wow. Enhorabuena, maestro. Bueno, gente, picadón. Picadón de los buenos. A esa. A esta caña. No, miento, perdón, a la de mi mujer. A esta caña. Aquí comiendo, mirando para allá. Le han pegado un viaje que me la han hincado en la arena. En 12 etapas, ¿eh? Pan, pan. Con el freno suertito. Se ve que está desangulado y quizás yo. Pero pata de pulpo y a 40 metros, 50 más no hay. Se me iba a salir el corazón, ¿eh? Que creía que perdía la caña. Creí que la perdía. ¡Hala! ¡Hala! ¡Yeah! ¡Otra vez! Ya van tres, como Iniesta. No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Bueno, gente, lo que os estoy comentando. He tenido un picadón que se me salía el corazón. La pata de pulpo recién metida, ¿eh? Licraica con su anzuelo del 1, barra 0. Y que no me ha dado tiempo. La caña ya, el carrete, hincar la arena. Con la bobina floja y todo, ¿eh? Ha tirado el pincho, porque hay mucha piedra, no puedo terminar de hincar el pincho bien. Y ha cimbrado un poquito el pincho. Y que se llevaba la caña para dentro, pero se ve que se ha soltado. Y ya está, pero vamos. He corrido los 10 o 12 metros que hay como los galgos. Y hasta estábamos comiendo, pues tirar la comida y todo y corriendo como hemos podido. Pero nada, no había suerte. Así que nada, seguí. Estamos en la plea más. Y a ver si hay suerte, ¿vale? Venga. ¿Viene el bicho? Eva. Ahora que le ha puesto una baleta. O la otra me tira. Venga, tío. Continuamos. Y esperando a ver si viéramos otra picada, pero que ya no creo. Ya la picada del fin de semana la hemos tenido. Ojalá, pero no creo. Que es hora de los bichos cortos. Tú ya te puedes echar a dormir y ya dejarnos el trabajo. A la hombre. Ya nos dejan otro trabajo. No, hombre, siquiera puede ir algo. Bastante nos han dado un padre. Hombre, un padre, buena. Ya deja las cosas para los chocos, ya, para las patas de pulpo. El toma, tú. Ya tuya el bufanillo. Orellana guardada, ya apalancado. Ya. Ahora, te voy a enseñar lo que es una sardina, ¿vas a ver? Wow. Vamos a verla. Vamos a verla. Escucha que sardinilla echa un canutillo. Mía. Echa un canutillo. Viejo padre. ¡Cocho! ¡Raquítica! ¡Cocho! Así no le explico. Escucha. La ven enferma, quedó tan enfermo. Pero apenas. Esto, anda, que le van a meterle por aquí o por aquí. Esto tiene que abrir. Que te estoy viendo grabando por ya, esto tiene que abrirle ahí, no sé qué, echarla ahí, está ahí. A ver lo que pasa o lo que no. Bueno, va a la turbocado. Ha hecho ahí a ver qué pasa. ¿Quieres que te enseñe yo con los arriba? Sí. Termina, tú tienes ahí. Tienes los ojos más grandes que el freno de la bobina, ¿no? Vamos, tienes que apretar 5 arriba a un 100. Con vaya. Ya le he cambiado. Por ahí la huella, ¿eh? Ya le he cambiado, la de pirámide a esta y aquí. ¿No? Sí. Muy bien. Ya he cambiado. He dicho que ya dejé la cola ahí. Correcto. Ya he dicho uno. Ya la coreana y eso. La marea, claro, voy a meterle esto, a ver. Cuidado que como se caiga la teta, se te pierde. Ah, la coja. Voy a meterle esto, a ver qué pasa.
¿Dónde es que te saca el bicho gordo tú ahora? Con el tocata. No. ¿Cómo puede pasar? Claro. La mañana no vamos a la orilla con la tarrerilla. Mira, por lo menos que tú puedes ganar, que ya no tienes. Lo que pasa es que el cebo que llevamos nosotros, eso es una regla, no lo tú. No, hombre, no tú. Es que aquí, ¿no? Para acá. Estamos nosotros aquí pensando una cosa. Hemos tenido. He tenido una picada hermosota. Grande. Ha tirado la caña al suelo. Vale. Ya es porque. Claro, tengo niño, madre mía. Y es porque ya está empezando a entrar el bicho gordo. Claro, correcto. Entonces, ven hasta que tú recuerdas tus cañas. Y la aparque. La aparque. Vale, va. Y la aparque. Pues vale, claro. Oh. Ahí está. ¿Surcaste qué? ¡Family! Y le damos al like y nos suscribimos, al link, al link. ¡Al like! ¡Estamos! Y nos suscribimos, ¡Ay! Mira al like para cómo se ríe. ¡Epa! ¿Te ríes, no? Esta es la EPA la que maneja la casa los paneles. ¿Eh, Epa? La que maneja el billete. Bueno, y aquí están las dos pequeñas. Querida, saludos. Hola. Ya sabéis, con la tecnología y ya de niños. Y nada, aquí estamos. Y el amigo Teodoro, pues, ha sacado herreritas de momento. De momento. La han partido un anzuelo también por la mañana. Ahí también va. Hay que decirlo. Exactamente. Y no sabemos lo que habrá sido. Hombre, ahí está, porque no lo hemos visto. Yo creo que sé lo que ha sido. Según mi deducción de mis temporadas desde el subcasting al lado de él, yo creo que es que ha sido un barnudo. No. Barnudo no. Porque si fuera un barnudo, te voy a decir el porqué. Hubiera salido el chicharrito. Fuera liado, liado. Como la pared cuando. Rizado. Vio como tirabuzones. Ah, sí. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos limpiamos ya el cañón de la mente? Pero ya, tío. Con el papelillo hacemos así. Cortado y hasta lío. Liso. Porque tú qué crees que ha sido. Una soba, un dentón. Aproximadamente. Un panudo. Ya está. Ha tenido ahí a partido el hilo y el anzuelo y ya está. Y aquí estamos. Yo estoy con los dientes ahora mismo, ¿veis? Más largos que el copón porque la picada. La en qué picada te ha picado, eso ha sido un. La picada ha sido, vamos, lástima que nos haya sujeto ahí. Me cago en el copón. Temía por la caña, ¿eh? Os lo juro que temía por la caña. Que te la llevaba. Que te veo nadando. Que yo la he visto en la arena en Cádiz, digo que se la lleva, que se la lleva. Y luego otra cosa, que el amigo chino ya va por lo gordo. Ha metido sardinita. Ha metido, vamos, una tajada, pero grande. Dice que el del otro día de 24 kilos le pareció poco. Ahora, que le ha metido una tajada de atrás de la otra. Amigo. Bueno, seguimos. La EPA la hacía falta ya también venir. La EPA también la hacía falta de venir porque estaba. No me acordaba ya de esto. Tanto tiempo malo y tanto confinamiento. Estaba depre, ¿no? Sin poder salir a ningún lado. Dale un saludito a tu mujer. Venga ahí, mi niña, mi nena, mi cariño. Te quiero, mi niña. Vamos a hacer el amor luego. Ahí estamos. Nada, gente. Recojo la caña, taca. Y pelado. Vamos, no ha sido por gusto de echarla un poquito más pegando a la orilla, porque las otras cañas las tenemos más adentro. Digo, esta la voy a dejar a 6 o 7 metros, que está la pumilla, para algún róbalo. Y el que sea la tiene que transportar, porque vamos, es que no hemos notado un botado más. Quería recogerla y estaba lindo cortado. Ni hemos notado picada, ni nada de nada. Nada, vamos a meterle más cebito y. Y nos tiene esto mosqueado. Vamos a ver. El chino ha traído sardina. No ha traído boqueroncillos. Ha traído boquerones. ¡Oh! ¡Madre mía! Adentro el otro día, el bicho. Todas como la regla capilla. Pues ya tú. Tres sardinas a un kilo. Claro, tres sardinas a un kilo.
¿Y lo tuyo es un boquerón? Y lo mío, chancho, boquerón. A por el chucho de 30 kilos hoy. Quiero una sardina de lujo. De lujo. Ahí hay. Ahora para enferma. Ahí hay. La que está en el noroeste. ¿Cómo va la tarde de Doró? Cuéntame. Hombre. No la ve. ¿Cuántas cafés? ¿Pero tú crees que saldrá algo ahora a la tarde? Vamos a ver a la tarde que entra aquí. Tú ya, hasta el año que viene, ¿no? No pesco ni. Oh. Se ha pasado el cenizo a China ahora. ¿Qué te lo he dicho? Ahora ya le voy a trastucar. Desde que la tengo, ni lo pico. Oh, madre mía. Yo voy a mirar el cebo acá ya. ¡Venga, subcastinero! Melia, a 6:30. ¿A qué ahora está comiendo? Ha pegado tortillas, tirando, recogiendo. Ya va por la quinta plomada perdida. Los mozuelos están por aquí con la jefa. Allá. Choco, tinta, sardina, americana. Lo de siempre. Las dos herreritas del amigo Teodoro. El picadón que ha tenido, que me ha tirado la caña para adelante. ¿Eh? ¿La última? Pues no, pues no pasa nada. Estaba distinta ella. Acaba de bajar la última caña. Le acabo de meter un choco, pero. Nada. Si pega el saetazo para arriba. Ha boleado. Pero no es eso, la olilla se la habrá traído, seguro. Es que como hay piedras no he querido recoger mucho. Es que le he echado harto las piedras, me la he jugado al todo nada. Ya ha sido eso, hay oleaje y se la habrá traído para la orilla un poquito. Nada, familia, ya sabéis. ¿Qué vamos a hacer? Teodoro está enfadado, está allí bosqueado. Y ya está. Y vamos a ver si ahora con la puesta del dos, pues lo de siempre. Empezará a picar y nos tendremos que ir. ¿No, chico? Empezará a picar. Si empieza a comer pescadillo, pues recoger, pues tenéis que ir que. Echa los civiles de garabato. Y ya está, familia. Vamos a seguir hasta las 8 por ahí. Y así viene fuerte, ¿vale? Claro, sube. Esta acaba de subir ahora mismo, mítico. Tita de palangre. Para 10 minutos metida. Vamos a ver si salta la liebre. Me la acaban de picar. Ahora estará a 120, 125 metrillos. Porque yo no soy como tú. Hay que dejarla. Vale, yo sé que un maestro del sur. A ver, no me lo creo yo, Edo. ¡Oh! Vamos, ya está, tranquilo. Pero... ¡Hombre! Si está enganchado no vaya a ningún lado. ¡Ay! ¡Venga! ¡Ya vamos, familia! ¡La nueva generación de luces para el surf casting! ¡Eh! ¡Ahí va, la nueva generación! ¡Hombre, por favor! ¡Anti-rotura de hilo! Vamos a ver si pegar otro saetazo y la recogemos. Vamos a ver. Y acá te cambio para que lo pinche con una raya.
dice que está, pero ¿para qué vamos a hablar? ¿Sí? ¿O dónde? Venga, señores, aquí se ve mi valeriano. Aquí se ve mi valeriano. A ver lo que trae. Tírale, tírale. Tírale, a ver. Me gustaría tirarle el chino contra el internet. Es que de todas maneras, si no le tiras ahora, cuando te vaya, lo vas a perder igual. Aquí está mi valeriano comprobando a ver si hay algo enganchado, si está bien, si va bien la moto. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? No tengo prisa. Vale, 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 vale. ¿Para qué quiero partir? Para nada. Ya me voy a dejar sin la luz a ver si le pega el caenado. Ya lo voy a dejar. Vamos a verlo. Tienes que apretar que te da huerta. Estoy dando la bobina arriba. Vamos a seguir, a ver si sacamos algo. Vamos a ver. Vaya. Vaya tarugo, nene. Vamos a ver. Vaya tarugo. La hora, chucho. Vamos a meterle otra bala a la escopeta y pa' dentro. ¡Teodoro! ¡Ve recogiendo las cañas que allá mismo están andando a la playa! ¡Madre mía! ¡Ahí está! Ahí. Vamos a ver lo que se nos da ahora. Nos quedan 20 minutillos de luz. A ver si hay suerte y cae algo, familia. ¿Cuántos anzuelos llevamos ya cortados? Un montón. Tres o cuatro por lo menos llevas tú, ¿no? ¡Qué porra! Yo ya me he cargado una cajita de anzuelos. Y me quedan nada más que dos o tres anzuelos ya de otro paquete. Te duro, lo que tienes es tirar flojito y después hacer fumba. ¡Claro! ¡Pero no lo hace bien! ¡Claro que no lo hace bien! ¡Claro que no, hombre! ¡Dale ahí! ¡Surcasting Family! ¡Surcasting Family! Escúchame, suscribíos, anda, que nos hace falta para crecer un poquito en familia todo. Hombre, suscribiros y darle al like. Hombre, claro, la tenéis que darle al like, hombre. Por favor. Oh, hombre. Suscribiros, anda, que tenemos que crecer como familia. Ay, mi la pobre. Familia del surf casting. Ahí estamos. Ahí está, eso es lo suyo, lo bueno. Claro, hombre. Que vaya esto para arriba. Nos quedan tres cuartillos de hora, familia, para recoger y largarnos, ¿vale? Así que si sale algo, lo enseñaremos. Pero que el único que ha sacado hoy escamilla, aquí mi socio. Me alegro un montón. Hombre, todavía no nos hemos ido. Pues yo ya me quedo descansando, de padre a hijo. Yo ya estoy tranquilo de que te he visto sacar escamas y con él Dioni. Con él Dioni, que es lo más importante. Un año. Un año con el Dioni. Ahí vino. Madre Dioni. Mía. Dioni. Se ha estrenado. Así mismo, se ha estrenado, chicos. Pero claro, ahora es la hora de los grandes. Hombre, ahora sí. Entonces ahora ya ahora. Voy recogiendo las cañas que el chino ahora va a tirar para allá con el chucho. Dime, es la hora chucho, es la hora chucho, claro, las 7:30. Las 7:30, no, las 7:20. No, ya había salido el otro día. El otro día salió a las 7:10. Hay que ver con la puya, tenés que cortarse allí ya tres o cuatro veces. Es raro, ¿eh? Es raro. Ya, tío, tres o cuatro veces. Es raro, eso ya es raro. Yo creía que era cachondeo, pero es que yo he recogido. No, capo, ya estoy cachondeo. Y no trae el anzuelo.
Y es que me ha pasado y que te lo madre he dicho mía, pero es que no notas ni picar, no notas nada. Ya cero. Como a lo mío y oh. Si lo cortan es porque rompen. Doble rompen de sardina. Pero no, escucha, no te lo pierdas, que acá tienen un 0,35, el que han cortado el hilo, ¿eh? Sí, un ¿no? 0,35. A veces que no sabía ya el hilo. Pues nada, nos queda eso, unos tres cuartillos de hora y a recoger. Que no vea, ¿sabes? Ya está. ¿Eh? Las tengo apagadas. Sí. Y la polla no. Voy a encenderla ya. Yo ya mismo no veo. ¡Vamos al lío! Bueno, aquí estamos, familia. Señores, familia. Hoy no ha podido ser. Hoy nos vamos así. Aquí el artista zarpao, te saca pescado hoy. No, hombre, de hartate no, pero que algo ha caído, sí. Eso sí. Vamos, yo he flipado. Cuando he visto. Cuando he visto al Diori. Saca escama, vamos ya, me puedo ir para el cielo que ya lo tengo todo visto. Que ya lo tienes todo visto, ¿verdad? Así. Tiene una cosa muy grande en el pecho que. Es que eso no era normal. A la que has traído usted con condiciones. Sí. A sacar pescado, que te lo ha dicho el chino también. Hombre, claro. Ha gastado 20, 30 pavos. Claro. Y ha salido pescado. Chico. Claro. Bueno. Ha salido. Hombre, una herrereta apañadita ha salido. Sí, ya está. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Y la buena picada. Ahí está. Oh, madre mía, qué picón. Está picado. Oh, sí, ya no es. Ha puesto el carrete lleno de arena. Ya lo sé. Ya. No sabemos porque yo estoy. Te duro, te digo. ¿Qué? Te lo he dicho a Rocío. Digo. Qué mala suerte que no haya enganchado. Ahí bien. Va. Pero es que. No sabemos si ha sido suerte, porque lo mismo me tengo que tirar de cabeza al agua. Hombre, porque se lleva la caña. Porque te lleva la caña. Y esto te paga por apretarle los carretes. Vale, que ya estamos a dejarlo ahí. Muchas veces. Vale. Ya te lo diré, cuando te toca a ti. El problema está, Teodoro, que no podía clavar el pincho bien, que era con piedra. Lo clavaba donde he podido, quizá que horguero. Y el freno estaba quitado, y el freno yo lo tengo siempre flojo. Eso, pero lo ha pegado el viaje y no le daba el tiempo a caerlo. Vale. Y se lleva la caña, los dos agetados a sacar para el bicho. Vale. Y es cuando se ha hincado la arena. Vale. Y yo creo que he tenido suerte de que no se ha enganchado. Por eso. Porque eso era bicho gordo, ¿eh? Que era un charraco, pero auténtico y matizado. Pena que no hayáis visto la picada, pero yo sí la he visto. Vale, y es verdad. Y el pecho va del corazón. Está haciendo una pita impresionante. Que ha tirado la caña. Madre mía, que está que vincar la arena. Ahí es la única pita que hemos tenido. Porque se ha quedado el carrete clavado en la arena. Claro. Si no, tú vas por la caña. No tengo que meterme yo en la caña, maestro. Tú vas por la caña. Ya ves, tú y voy. Ya ves. 400 euros. Pero la caña y el carrete. Ya ves. Pasa ahí, me te lleva la caña y por culo a la caña. Yo me tiro de comida. A ver, tú, madre mía. Yo pillé ahí una pulmonía o algo. No, yo soy autónomo, yo no puedo pillar nada. Bueno, eso sí. Yo el otro día trabajo que esté malo. Bueno, hombre. Pero bueno, lo hemos pasado bien. La jefa ha podido venir ya, que ya tenemos ganas de ver a la familia del Surcati. Hombre, por supuesto, también. Al completo. Ay. ¿No, jefa? ¿Habla? Claro. ¡Claro! Pero habla, no dices nada. ¿Dónde está la EFA? ¿Dónde está la EFA? Ahí está. ¡Bien! ¡Y picha, vea! ¡Adrián! ¿Quién está escondido? Está tumbado ahí. ¿Y el Raúl? ¿Dónde está Raúl? ¿Va a venir otro día, no? Sí, cuando queráis. Cuando queráis, ¿no? Pero solo si deja un like. Amigo. Ya sabes, pues nada, ¿qué? Familia. Pues vamos a dejar y la próxima más y mejor. Ahí está. ¿Vale? Venga. Ahí va. Suscribirte y darle a like. Online. A like. Ahí estamos, ahí. Online. Venga, familia. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima.